tan protocolario, pero ¿qué quiero contarles? El día de hoy estamos entregando los avales del municipio de Atocorozal, Paz de Ariporo, Nunchía, Támara, Pore, Trinidad, Atocorozal, Tauramena y el municipio de Maní. Queremos avanzar y avanzamos el día de hoy con los candidatos que ya tenían visto bueno del ministerio, ventanilla única del ministerio, y que tenían el visto bueno por parte del partido y que fueron revisados todos los temas legales para poder, no tuvieran inconveniente para ser candidatos. Hacer un reconocimiento a Pore, que Pore fue el primer día, ya estaba escrito con su lista al consejo al día. Entonces fue un trabajo muy, muy juicioso. El resto de municipios, yo creo que los listados al consejo van a un 90%, no ha sido fácil por el tema de jóvenes y mujeres, pero están haciendo la tarea. Yo creo que la otra semana ya terminamos de entregar el resto de avales. Está pendiente por entregar, lo que no alcanzó por los tiempos, el municipio de Monterrey y Sabana Larga, el cual yo creo que el día lunes estaremos entregando y estaremos avanzando así con el resto de avales, ya con vista a las próximas elecciones regionales. ¿Cuáles son las hojas de vida de estos candidatos? Mire, yo creo, mire, hay gente que ha venido trabajando, bien, haciendo un trabajo muy juicioso. No han parado de trabajar un solo día, por eso tengo un reconocimiento, una gratitud hacia ellos, y yo creo que eso es lo que tenemos que mostrar. Hojas de vida implacables, vemos desde médicos, vemos agrónomos, hay diferentes perfiles en estas hojas de vida que yo sé que van a hacer una buena representación en cada uno de sus municipios. ¿Se esperaba la resolución para ya entregar los avales? ¿Ya se tenía unos nombres previstos para ocupar esas candidaturas de las diferentes alcaldías? No, mire, yo quiero hacer claridad a un tema. Uno, pues la resolución fue entregada antier, sino que hasta ayer me llegaron el video. Lo que estaba hablado, estaba hablado. Yo nunca he tenido, digamos, contemplado otras posibilidades. Que he respetado la municipalidad, a cada municipio les respeté la elección que hicieran en cuanto a listas de consejo y candidato a las alcaldías. ¿Qué les pedí? Que donde tuviéramos con qué pelear hacerle y donde no, armáramos las coaliciones. Pero las personas que ustedes han visto el día de hoy son con todas las capacidades, con toda la capacidad de trabajo para poder hacer una buena representación en cada uno de sus municipios. ¿En los 19 municipios Casanare va a tener candidatos a la alcaldía? En los 19 municipios. Tenemos 8, yo creo que vamos avanzando, yo creo que le puedo decir que en la gran mayoría llegamos a tener candidatos. ¿De gobernación? Primero estamos haciendo la tarea de nosotros, estamos organizándonos como Partido Liberal, y yo creo que primero hay que tener nuestro equipo completo y ahí sí podemos estar hablando de gobernación. Yopal ya hay un inscrito. Ustedes ya conocen, Javier Rivera está escrito, entonces está en revisión toda la documentación, ahí están haciendo comentarios ayer que no eran. Decirles primero, contarles que no es familia mía, porque se están diciendo que es primo. Yo creo que revisan los apellidos, Archila Suárez Rivera Vela, entonces no hay familia, para que le quiten el morbo y las ansias de hacer daño a una persona nueva, con todas las capacidades que yo, y después viéndolo a los ojos, les puedo decir. El Partido Liberal. Pero le termino de responder. Les puedo decir, 30 años, pero más maduro que muchos de los que han estado en este mundo de la política. Profesional especializado, que ha ayudado a estructurar, que tiene toda la capacidad para sacar un municipio adelante. Muy distinto, muy diferente a todo lo que está en otras líneas políticas. Y aquí hago una invitación a todos nuestros amigos. Aquí no estamos completos, como dicen, en unas campañas que están completos y que ya tienen estructura de 20 años, en la cual yo hice parte y esos 20 años no tuve nada. No hice nada, pero salí y a los 2 años fui representante de esa estructura política. Aquí no estamos completos, aquí les invitamos a todos que vengan a ser parte de esta campaña, a construir con una persona diferente, con todas las capacidades. Joven, un hombre de familia, pero más maduro que muchos. El cual me honra y para mí es un orgullo que pueda ser el candidato. Esa decisión, y yo creo que el lanzamiento lo estaremos haciendo el 15 de julio, el próximo sábado, y vienen las directivas nacionales. El director nacional de juventudes, el secretario general, a darle todo el respaldo a esta cara. Porque uno de los compromisos, y yo cuando hablaba de renovación no era de renovación y cambio, no es el cambio de Petro, porque ustedes saben que yo no apoyé a Petro. Es un cambio generacional, y no de edades, sino de personas, de figuras que tengan la capacidad de sacar este municipio adelante. ¿Se centran ustedes más en los candidatos de los municipios porque son jóvenes que tienen ya un perfil fuerte en cada una de las localidades? ¿Y por qué buscar una alianza con el Centro Democrático, según el senador Alirio Barrera? No, aquí hablamos con todos. Por ejemplo,
Yo les contaba, a mí Guillermo Velandia me buscó a comienzos de año, le dije haga su tarea, yo estoy organizando el partido y después hablamos. Con el senador Alirio también hablamos, le dije espera, estoy organizando el partido, después hablamos. Ayer recibí por primera vez una llamada diputado de otro candidato que nunca ni el saludo nos da, pero que está interesado en hacer alianzas con nosotros. ¿Tulio Ruiz? No, a la gobernación. Entonces, estamos haciendo la tarea, yo creo que vamos a seguir organizando el partido, mostrando la estructura que tenemos, porque no es ninguna estructura débil, como muchos pensaban, sino es una estructura muy fuerte, y yo creo que después del lanzamiento de Yopal, miramos y nos sentamos y miramos para dónde vamos. Hay tiempo suficiente, y yo creo que podemos dar la pelea. El Partido Liberal, yo creo que tenemos con qué pelear, y estamos listos para hablar, pero y no hablar por hablar, ni por uniones convenientes, sino con unos acuerdos programáticos que le beneficien a cada municipio. Y lo más importante, que con quien realicemos esta posible alianza se comprometa con cada municipio qué va a hacer por cada territorio. Porque esto no es llegar a sumar por sumar, sino tiene que ser algo muy serio, muy respetuoso y de cara a la comunidad. El Partido Liberal, ¿cuántos aspirantes a la Asamblea y de ellas cuántas mujeres? No, en este momento van a hacer el barrido, creo que habían 6-7 inscritos, dos mujeres y 4 hombres. Es una lista muy fuerte, entonces yo creo que ha sido un tema muy complejo, pero estamos organizando, pero creo que todos los partidos están pasando por la misma situación, y ya la otra semana miraremos y qué vamos a hacer al respecto, pero tenemos candidatos muy fuertes como el diputado García, la concejal Luz Meri, el diputado Bocanegra, personas que vienen trabajando fuertemente y que tienen una capacidad muy, muy, muy para poder lograr estas curules. Vemos una mujer como candidata precisamente a uno de los municipios. ¿Se han inscrito más mujeres a otras alcaldías? Sí, Sabana Larga, que se me va, estamos pendientes de los municipios, estamos en conversaciones, sí, en Sabana Larga se inscribió una mujer, hay varias inscritas, pero no hemos tomado el resto de decisiones, porque lo estamos tomando de acuerdo a los directorios municipales. Por ejemplo, Monterrey, hasta ayer no había decisión, habían 3 inscritos, y ayer el directorio municipal tomó una decisión en consenso, en votación, ya decidieron su candidato, el cual ya tiene los papeles al día, y se le será entregado el aval, yo creo que el día lunes. ¿Cuándo termina ese proceso de entrega de avales? No, tenemos, yo creo que de aquí al otro sábado ya hemos entregado la mayoría, ya los avales a las alcaldías, y realizar tenemos todo este mes para la entrega de avales y inscripciones. Representante, se habla de las hojas de vida. En el caso de Orocuez, ¿sí se tiene considerado entregar el aval a Olfan Bocanegra? Y en el caso de Nunchía, donde se presentó un evento que generó rechazo a la comunidad y que ustedes hoy están avalando esa candidatura de esta persona, ¿sí revisaron bien las hojas de vida? ¿Es ético darle un aval a una persona que hizo un acto obsceno en una celebración que se suponía era algo en familia? Mire, yo quiero decir algo. Uno, Olfan Bocanegra es candidato a la Asamblea Departamental, el cual tiene su aval, tiene su derecho, no que yo diga, no diga, sino es un derecho propio ganado, es un espacio de él, el cual hemos hablado y es consciente, y yo creo que va a repetir su curul a la Asamblea, porque viene trabajando todos los días, un trabajo muy fuerte en el norte de Casanare, el cual hay que reconocerle, yo se lo he dicho a él, y él va a repetir. 2, las hojas de vida fueron inscritas y fueron enviadas a Bogotá, el cual hizo revisión de uno. Para poder otorgar un aval, yo tengo que tener el visto bueno del partido, del ministerio, y he revisado las hojas de vida. Ya es un tema en concreto, el cual yo creo que se salió de la actividad que era. Es muy difícil uno controlar muchas veces cuando son actividades, porque uno programa realizar una actividad, pero muchas veces pues los amigos se salen de control. A veces el trago no ayuda mucho, y es difícil para uno como el candidato poder controlar eso, pero yo creo que mi amigo Huicón no en ningún momento lo hizo con mala fe ni con mala intención, pero ya es complejo controlar unas actividades de estas. Yo creo que ahí está, lo pueden entrevistar ahorita y que él se pronuncie al respecto, pero yo creo que nunca con mala fe ni con mala intención, y mucho menos donde van familias, que donde nos ha invitado a él, y siempre las actividades siempre están rodeadas del ambiente familiar, y nunca como lo que pasó ese día, que desafortunadamente se salió. Pues no era, pero se salió del contexto que estaba. Pero yo creo que no fue por la intención de él, ni él ni la convocó, ni la hizo, ni dijo que la hicieran, que hay que reconocer eso. Simplemente controlar a las personas es difícil, y una vez ya cuando empiezan también a consumir alcohol. Representante, ¿qué posibilidades?